más esta mañana por la rectora magnífica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señora Julieta Castellanos, con relación a que la Policía Nacional no ha hecho nada por profesionalizarse ni cuenta con una estrategia para brindar seguridad a la población hondureña. Queremos recordar que durante este año la Policía Nacional ha venido trabajando en muchas operaciones orientadas a devolver la paz y la tranquilidad de la población. Entre ellas se ha logrado recuperar las instalaciones del Alma Mater en diferentes momentos, cuando grupos estudiantiles se han tomado la ciudad universitaria por más de un mes, interrumpiendo el acceso de autoridades, personal docente y estudiantes de dicho centro educativo. La Policía Nacional de Honduras, a pesar de las grandes limitaciones que ha venido arrastrando históricamente, es la principal institución que brinda gran apoyo con información oportuna y valiosa al Observatorio de la Violencia de la Universidad, que permite una mayor agilización en la validación y cotejamiento de los datos estadísticos que se registran en nuestro país. Por lo que nuestro compromiso siempre será ofrecer nuestra colaboración oportuna a cualquier institución del Estado. Que la actual administración de esta Secretaría de Estado realiza grandes esfuerzos por el fortalecimiento del talento humano, dotación de nuevos recursos logísticos, tecnológicos y científicos, con el propósito de dar continuidad a la realización de acciones contundentes para la recuperación de la seguridad ciudadana y la reducción de la impunidad. Estamos conscientes que los pasados procesos de depuración de la Policía Nacional no han generado los efectos esperados, debido a que las personas que han sido separadas han realizado acciones legales administrativas que han permitido su reincorporación. Por lo que en este momento queremos dejar claro que la Secretaría de Seguridad se ha visto en la necesidad de hacer un replanteamiento de un nuevo proceso de depuración que permitirá con mayor agilidad la separación de policías sin violentar el debido proceso. Queremos manifestar que nunca antes se había tenido la visión gubernamental del fortalecimiento de la Policía Nacional de Honduras, y durante el año 2015 hemos iniciado un verdadero cambio y transformación institucional que incluye la creación de un nuevo sistema de investigación criminal que permitirá realizar investigaciones científicas mediante las cuales se está logrando la reducción de la impunidad. Muchas gracias por la atención que nos han brindado y por contar con su valiosa presencia.